Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenos días a todos y bienvenidos a los hermanos de Maranata, familia de Antonio, de Carmen, Michael, su esposa también, bienvenidos. Y antes de iniciar la exposición de la palabra, como siempre, vamos a tratar de pedir por un momento ayuda a Dios para que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, nos haga comprender estas verdades que tenemos en las Escrituras para acá, cada quien de nosotros. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por este momento, por este tiempo especial, Dios, y pedimos que tú nos ayudes a poder conocerte un poco más. Abre tú nuestro entendimiento. Señor, prepara nuestros corazones para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Gracias por Cristo. Señor, muchas gracias por tu iglesia, Dios, en todo lugar. A ti te damos la gloria, la honra, Dios, y queremos estar dispuestos a que tú seas quien nos enseñe a través de tu bendita y santa palabra. Como resultado de oír tu palabra, queremos también adorarte, engrandecer tu nombre, alabarte y glorificarte en la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos exponiendo esta primera epístola de las epístolas pastorales, que es la primera y segunda de Timoteo, Tito. Y no solamente aquí, también estamos exponiendo por la web de la radio, Radio Luz a las Naciones, por YouTube también. Y está siendo algo muy especial. Está siendo algo muy bueno ver la gente cómo siguen los programas y donde preguntan. Y dicho esto, mañana tenemos otro programa en directo en radio sobre lo que es la guerra espiritual a las 10:15. Entonces estamos dando una serie de clases también por radio en directo donde estamos estudiando la batalla espiritual, esa guerra que cada cristiano tenemos peleando con las huestes de maldad. Y esto lo estamos dando por radio. Así que mañana tenemos otro programa, creo que es el número 13, y estamos ahora en el número 18 de la primera carta de Timoteo, y específicamente en esta epístola pastoral nos encontramos en el capítulo número 2, acompañarme hasta el capítulo número 2, donde hemos visto un poco, y trataremos de situarnos un poco en el contexto del desglose que tenemos en estos 15 versículos, pero lo primero que hemos estado viendo es en el versículo número del 1 al 8, y lo que hemos tratado y estamos viendo todavía es aquello que realmente pertenece a lo que es la importancia, la relevancia de la oración. Es decir, nosotros hemos visto desde el versículo número 1 cómo Pablo está aquí exhortando a la iglesia,
Pero una exhortación que es para Caleo, es una persona que está al lado de otra para exhortar con palabras, para motivar con palabras. Y vimos que la motivación que Pablo está presentando aquí es aquello que como negligencia la iglesia había dejado de orar por medio de las falsas enseñanzas. El contexto un poco primario de esta carta es que cuando Pablo sale de Roma por 2 años en prisión, al final el libro de los Hechos nos lo enseña, él va de camino a Macedonia y él empieza a visitar aquellas iglesias que fundó. Y cuando pasa por la iglesia de Éfeso, él está viendo que se están enseñando doctrinas falsas. Y entonces ruega a Timoteo que se quede para pastorear la iglesia en Éfeso para que no se enseñaran doctrinas heréticas. Y es dentro de ese contexto que el apóstol Pablo ahora está en continuidad diciendo, por causa de los falsos maestros, el resultado de haber aceptado a la iglesia falsas enseñanzas es que la primera consecuencia es una iglesia que no oraba. Y esto debe de enseñarnos. A modo aplicativo, tuvimos que aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Esto es algo que no podemos perder. Tampoco es algo que debemos de dejar que mengue, sino esto es algo que tiene que ir creciendo cada día más. Dependiendo cómo está nuestra vida de oración, dijimos que así nos encontramos delante de Dios. Leonard Ravenhill decía algo muy importante, que el hombre que peca no ora. Y el hombre que ora no peca. Es una gran verdad. Y Pablo está tratando aquí, por medio de lo que son rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todo, vimos cada una de estas palabras, pero lo que está llamando es una iglesia para que ore por todos los hombres. Esto es algo muy importante porque los falsos maestros solamente oraban por los judíos y por los prosélitos. Dijimos que prosélito es aquel gentil que se convierte al judaísmo, pero no se estaba orando por todos los hombres en general. Así que cuando Pablo expone que haga acción de gracias por todos los hombres y oraciones, en continuidad vimos en el versículo número 2 y especifica por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. También trató con nuestros corazones, al igual que con la iglesia, y ahora dice, vale, por todos los hombres, pero trata con algo que en nuestros corazones a veces no entendemos, ignoramos o desobedecemos al mandato que Dios nos da para que oremos por los gobernantes. En el ámbito contextual habla de los políticos, los que gobiernan. No importa, y lo voy a repetir, quién está gobernando España. Nosotros somos llamados a orar por los que están dirigiendo este país. Es lo que nos enseña. Y pusimos el ejemplo del siglo II, de personas de aquel tiempo, cómo ellos quedó registrado en sus escritos que era una iglesia que oraban en medio de la persecución, de las hostilidades, siempre por los emperadores, por los gobernantes. Ahora vimos que esto es algo muy directo, porque lo que en verdad el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, porque es en el 64 después de Cristo, en su contexto, que tenemos esta carta, orad por Nerón. Esto es lo que nos está enseñando este texto. Y Nerón era un emperador totalitario, anárquico, déspota. Era una persona cruel y hostil a todo lo que tenía que ver con Dios y su iglesia. Hasta tal punto que Nerón incendió la ciudad de Roma y comenta la historia que él culpó a los cristianos como que la había incendiado, pero luego los cristianos sirvieron de combustible para alumbrar la ciudad de Roma. Es decir, los cristianos fueron pregnados en brea, le metían fuego y eran como antorcha. Cada tanto había palos con fuego de los cristianos quemados. Imagínate, ¿no?, hasta qué punto llegaba este emperador. Pero lo que está diciendo Pablo es que oren por Nerón. Eso se necesita madurez, entendimiento, mansedumbre. Nosotros somos llamados a respetar el gobierno que está puesto donde quiera que estemos, y aquí hay que meter una cláusula, siempre y cuando el gobierno no nos obligue a hacer algo que está en contra de Dios. Entonces vimos que estas consecuencias, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, da conformidad, avala lo que viene diciendo,
versículo número 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Estos son todos los hombres de manera universal. Y el versículo número 5, el que tocamos la semana pasada, dice el motivo por el cual el hombre puede ser salvo. Hay un motivo por el cual todo hombre puede salvarse. Y este texto para mí es una joya, ¿no? Es algo increíble, la enseñanza profunda que tiene, y de manera nítida, de manera aclaratoria, nos está hablando una verdad de la respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué el hombre puede salvarse, quienquiera que sea, si es judío, si es gentil, de cualquier nación, raza, lengua? Y esta es la respuesta: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, quien es Jesucristo, hombre. Vimos de manera desglosada este versículo, y lo que está enseñándonos el apóstol Pablo es que porque hay un solo Dios, o sea, no está el Dios de los judíos, el Dios de los gentiles, el Dios de lo de X, no, hay un solo Dios, pero porque hay también un solo mediador entre Dios y el hombre, quien es Jesucristo, hombre, este es el motivo por el cual nosotros podemos tener la certeza de que si vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos salvos. Porque aquí la palabra mediador, que es la palabra mesite en griego, lo que significa es que solamente pudo haber alguien quien representara la naturaleza de Dios, que era el que demandaba la justicia, y alguien que representaba a los hombres, que era quien tenía la necesidad de ser salvo. Y esa palabra mesite en el griego nos está hablando que ese es el Dios hombre, como bien definía Martin Lloyd Jones. El Dios hombre significa esa unión hipostática, es que es él 100% Dios y él es 100% hombre. Por eso el hombre puede ser salvo, sin importar quién quiera que seamos. El Evangelio es proclamado, el Evangelio es anunciado, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora bien, a todo aquel que cree. Hemos de creer lo que nos está enseñando el Evangelio, esas buenas nuevas para ser salvo. Porque en el Evangelio se anuncia a Cristo y Él es el único mediador. Él es el camino al Padre. No hay otra manera. Y ahora estamos viendo en el versículo número 6 lo que nos sigue enseñando el mismo apóstol Pablo, tocante al versículo que nos toca en continuidad. Lo que nos está enseñando bien claramente es quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Seguimos con esta pregunta: ¿por qué el hombre puede salvarse sin importar de dónde sea, quién sea? Y esto es lo que sigue respondiendo el mismo apóstol Pablo. Y de manera muy especial dice quien se dio a sí mismo. Cristo es quien se dio a sí mismo. Esto nos está hablando de algo muy importante. Este versículo nos está hablando de algo que debemos de destacar en esta mañana. Dos puntos me gustaría tocar con respecto al versículo número 6. Creo que nos saldremos de ahí. Pero uno nos está hablando de lo que es la entrega voluntaria del Hijo y la obediencia del Hijo a la entrega del Padre. Es decir, que cuando Cristo va a la cruz, Él está yendo en obediencia, en plena sumisión a la voluntad del Padre, pero a la misma vez Él está entregándose de manera voluntaria. Y eso es algo tremendo. Encontramos de qué manera el Padre con el Hijo siempre está en sintonía. Pero en este caso tenemos que hablar primariamente del Hijo. ¿Cómo fue esta entrega voluntaria? Y lo que nos está enseñando la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, versículo número 17, versículo número 18, y dice la palabra de Dios: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. El Hijo da su vida
de su propia voluntad. El Hijo tiene toda la autoridad para darla, también tenía toda la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento dice, recibí de mi Padre. Este texto nos está enseñando de ese hombre, ese Dios hombre, quien sustituyó el lugar que nos correspondía, de esa muerte vicaria, que es el sustituto donde nos correspondía morir a todos los pecadores. El texto también arroja luz en cuanto a que no solamente es la voluntad del Padre, sino que a la misma vez es también la del Hijo, de manera voluntaria. Es algo muy especial cuando nosotros vemos con qué ímpetu el Hijo dice, tengo el poder para darla. Y Él también tenía todo el poder para tomarla. Sin embargo, Él decidió de manera plena ocupar el lugar, dar su vida para que nuestras vidas pudieran ser redimidas por aquella sangre vertida en la cruz del Calvario. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que estamos viendo en estos versículos. Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Cristo se entrega de manera voluntaria. Gálatas capítulo número 1, versículo número 4. Literalmente nos está enseñando la palabra de Dios, que se dio a sí mismo. Esta es la frase que emplea, la que estamos estudiando. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Dice para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuevamente, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, y luego dice al final del versículo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Aquí encontramos nuevamente al Padre y al Hijo. Pero nos está enseñando algo más en cuanto a esa entrega. Se da a sí mismo por nuestros pecados, pero también con esta preposición dice para librarnos del presente siglo malo. No solamente se da por nosotros, ocupa el lugar nuestro en la cruz, muere por nosotros en el lugar que nos correspondía, sino que también a la misma vez Él se da para librarnos del presente siglo malo. Y es por eso que el cristiano vive en victoria en estos tiempos difíciles. No sin dificultades, no sin enfermedades, no sin pecar. No, vive en victoria por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque ha confiado en aquel quien es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Porque Él es torre fuerte y a Él dice que corre el justo y será levantado aun cuando caemos. En Él nos refugiamos. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, decía David, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, y solamente tú eres el que me guía, me sustenta. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Pensado en esta parte para librarte del presente siglo malo. Vivimos en un siglo malo. Ahí siglo es la palabra ion, no significa 100 años. Es un tiempo malo. Es una época, una dispensación, una etapa de la historia de la humanidad que es malo, que es peligroso, que es hostil a Dios. Es hostil. Primera de Corintios capítulo 15 versículo número 3. Vamos a ver un texto más. El apóstol Pablo escribiendo a Corinto, una iglesia de Grecia, dice porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí.
Y ahora especifica que Cristo, y solamente Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Pablo dice, esto es lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero mira, conforme a las Escrituras, todas las profecías veterotestamentarias del Antiguo Testamento tocante Cristo eran cumplidas cuando fue a la cruz tocante a su muerte. Y de hecho tenemos un capítulo que siempre decimos que es sumamente beneficioso si lo memorizamos, que es Isaías 53, el siervo sufriente. El Salmo 22, otro capítulo que nos está hablando de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y por eso dice de manera categórica que Cristo murió por nuestros pecados. Pero aquí dice un detalle que no podemos pasar por alto. Conforme a las Escrituras. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, está muriendo conforme a las Escrituras. Y morir conforme a las Escrituras, por implicación, la muerte de Cristo fue una muerte maldita. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito estaba, maldito era todo aquel colgado en un madero. Cuando Cristo muere con respecto, conforme a las Escrituras, lo que nos está enseñando también la palabra de Dios es que Él fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de ¿quién? De Jesucristo. El morir conforme a las Escrituras está hablando que Cristo murió bajo la ira santa del Padre. Y no todos entienden esto, y aún entre los cristianos. Con todo, dice Jehová, quiso sujetarle a padecimiento, a quebrantarlo. Isaías 53, versículo del 10 al 12. El único mediador entre Dios y los hombres muere conforme a las Escrituras. Entonces cabe resaltar, Cristo de manera, como estamos viendo, voluntaria, y solamente de manera voluntaria, Él fue a la cruz entregándose, como estamos viendo, y dándose a sí mismo por la raza humana. Tú estás incluido. Todos los hombres de esta tierra están incluidos. Solo que Dios respeta también la voluntad de cada ser humano. Dios es soberano. El hombre es responsable. Cada quien de nosotros, cuando oímos el Evangelio, somos aún más responsables de lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece la salvación en ese Evangelio. Pero si tú rechazas el Evangelio, dice que habrá todavía peor castigo. El Evangelio salva, pero el Evangelio también condena. Cuando el Evangelio por gracia es anunciado, una persona se resiste o hace caso omiso al Evangelio, esa persona está expuesta a condenación, está rechazando el único mensaje, quien es anunciado por Jesucristo, para poder ser salvo. Y si se rechaza a Cristo, no hay salvación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero no solamente dice el texto, el inicio del versículo número 6, quien se dio a sí mismo, sino que sigue diciéndonos en rescate por todos. Eso es lo que vemos en continuidad en el versículo número 6. Y este es un muy apreciado término teológico que nos enseña la muerte vicaria, la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. En rescate por todos. Pero hay un detalle muy importante, y es que Cristo a la misma vez fue no solamente el rescate, sino que a la misma vez nosotros estamos viendo que Cristo fue el precio
a pagar por todos los hombres. Su vida misma era el precio para poder comprar, para poder redimir a los seres humanos, aquellos seres humanos quienes reconocieran a Jesucristo como Señor y Salvador. No había otra moneda, para que entendamos, de cambio. La sangre preciosa de Jesucristo, la sangre inmaculada, santa, con ello es que es como Él tenía que derramar ese precio sobre la cruz para que fuese aceptado por el Dios Padre. Eso es lo que es la propiciación, ¿verdad? Es una palabra un poco rara, pero lo que nos está enseñando es que la ofrenda de Cristo, Él mismo, dándose a sí mismo, Él aplacaría la ira de un Dios santo contra el pecado. Por eso Él es hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Solo con su sangre Él podía redimir a la raza humana. Y esto es lo que estamos viendo en esta parte del versículo. Ahora, hay un detalle aquí importante, porque aquí, cuando nosotros leemos este versículo, o esta parte del versículo, dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero aquí no es simplemente la palabra rescate, que es la palabra lutrón en griego. No es esta palabra la que se usa. Va acompañado de un prefijo. Y lo que nos está enseñando el prefijo es antilutrón. Ahora bien, si nosotros estudiamos esta palabra, como fue escrita en su original, hay una connotación muy especial. Como digo, Él no se da simplemente como un rescate, sino que esta preposición añadida aquí al verdadero significado nos está hablando que Él convirtió su propia vida en lo que es la ofrenda. Él se convirtió también en la víctima de nuestro lugar. De modo que Cristo no paga tan solo por un rescate para liberarnos, sino que Él está entregándose a sí mismo con todo lo que es. Él se convierte en este punto en la víctima en nuestro lugar. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo número 2. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él no solamente es el sacrificio, sino que a la misma vez el sacerdote que presenta la ofrenda en el altar. ¿Entendemos? No solamente es el sacrificio, sino que también a la misma vez el mismo sacerdote quien ofrenda o está ofrendando es esa ofrenda de su propio cuerpo en el altar. Morir por todos los hombres. Por eso es importante que veamos que Cristo murió realmente la muerte que nos tocaba realmente pagar a nosotros como consecuencia de nuestros pecados. Dice en Romanos capítulo 6, en el versículo número 23, que la paga del pecado es Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Esta es la grandeza del Dios hombre. Esto es lo que vino a hacer el Hijo de Dios. Dice, como recitaba en este caso un teólogo francés del siglo XVII, como era Juan Calvino, dice que el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 versículo número 11 nos enseña, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
En continuidad sigue diciendo el versículo número 12 que esto no es algo de la voluntad del hombre o de la carne. No, esto es algo cuando es engendrado por Dios. No es carne, no es sangre. Es engendrado según la voluntad de Dios. Es un milagro. Y el nuevo nacimiento es esto. Es un milagro. Es un milagro. Cada quien de nosotros como cristiano, cuando vemos esta obra especial y única que Dios ha hecho en nosotros, no somos merecedores. Yo cada día tengo más claro cuán inmerecedor soy de esta gracia. Cómo Dios ha cambiado ese rumbo de mi vida por completo. Y cada quien de nosotros como cristiano, estoy convencido, pensamos lo mismo. Somos hijos de Dios ahora. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo número 24, primera de Pedro capítulo 2, versículo número 24, dice: y él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. Pero dice primariamente en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, dependiendo de la versión, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanado. ¿Qué texto? Y él mismo llevó nuestros pecados. Se dio a sí mismo, hemos visto. Entonces aquí está tratando, Pedro dice, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanado. Aquí la palabra herida en el griego, que es la palabra molop, nos está enseñando en el contexto gramatical que esto es un golpe de juicio. Y esto es lo que Cristo sufrió, el golpe de juicio que cayó de manera vicaria o vicariamente sobre él. Eso es lo que implica esta herida. Porque no solamente son heridas físicas en plural, sino que la herida más grande que realmente trajo salvación a todos los hombres, creen en Cristo, es la herida de la separación del Padre con el Hijo. Eso es realmente el sufrimiento de Cristo al extremo. Eso es lo que produce realmente salvación. Y eso es lo que nos está enseñando esta palabra, molot. Este es el golpe de juicio que cayó vicariamente sobre él. Mira cómo nos lo enseña en un pasaje paralelo a este, en Isaías capítulo número 53, en el versículo número 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esta frase no nos habla de su intención, sino de la suficiencia del sacrificio o de la expiación de Cristo. No nos está hablando, ¿verdad?, de una intención que tuvo Jesús. No, nos está hablando de lo que es suficientemente la entrega de sí mismo para poder redimir a la raza humana, para poder expiar el pecado de la humanidad. Es un sacrificio que es suficiente porque es un sacrificio de valor infinito. ¿Y sabes por qué es de valor infinito? Porque él nunca dejó de ser Dios. Cuando fue a la cruz, no dejó de ser Dios. Ese es el valor del sacrificio de Cristo. Ese es el valor de la ofrenda en el altar, en la cruz. Por eso nuestra salvación está plenamente asegurada cuando Cristo te redime. Cuando Cristo va a la cruz y muere y pronuncia estas palabras, tetelestai, que es consumado, es. Esta palabra en el griego, tetelestai, significa no hay nada que se le pueda añadir, pero tampoco hay nada que se le pueda quitar. Por tanto, el sacrificio es perfecto. Cuando tú y yo pasamos por esa sangre de Cristo, siendo el sacrificio perfecto, nuestra salvación es una salvación
segura. ¿Cómo tuvo que ser ese sacrificio para que nosotros, los cristianos, quienes hemos pasado por ese arrepentimiento, por esa fe, por esa regeneración, pueda seguir Cristo perdonando nuestros pecados, pueda mantenernos salvos? ¿Cómo es ese valor del sacrificio? Y nunca mejor dicho, porque el valor en sí mismo es un valor ilimitado, es infinito, no tiene un fin, porque Él es el eterno Dios. No tiene principio ni tiene fin. El Dios hombre murió en la cruz por nosotros. ¿Tú sabes lo que significa eso? El Dios hombre, el Hijo eterno, muere a favor de los hombres. Entonces este sacrificio es suficiente y perfecto. Es un sacrificio perfecto. Y sin embargo es suficiente para salvar a todos. Pero mira, aunque es suficiente para salvar a todos los hombres, solamente es eficaz para los que creen y se arrepienten. Vuelvo a repetirlo. Aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos los hombres, solamente es eficaz para los que se arrepienten y creen. ¿Entendemos? El sacrificio de Cristo es infinito, es suficiente para salvar a toda la humanidad. Sabemos que toda la humanidad no va a ser salvo. No porque el sacrificio de Cristo no tenga crédito para redimir a toda la humanidad, sino porque toda la humanidad en sí mismo habrá muchos que decidan no arrepentirse y creer en Cristo. Aunque la salvación está ahí, ofrecida a toda la humanidad. Así que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Sin embargo, solamente es eficaz para los que se arrepienten realmente y creen en el Evangelio de Jesucristo. Jesús, comenzando su ministerio en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el versículo número 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos verbos en imperativo: arrepentíos, creed. Dos mandatos a todos los hombres, en todo lugar. Pablo dice en Hechos 17 también: manda que se arrepienta. El mandamiento del arrepentimiento no es opcional, es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento que estamos transgrediendo si no nos hemos arrepentido. Ese mandamiento implica el amor de Cristo por nosotros, porque solamente obedeciendo ese mandamiento es que tú y yo podemos recibir la vida de Cristo en nosotros. No hay otra manera. Así que el precio que Cristo pagó en su cuerpo, hemos dicho que es infinito. Y aun si se sumaran miles de millones de vidas para ser salvos, ese sacrificio es suficiente. Pero a la misma vez, si solamente hubiera una persona en todo el mundo que salvar, Cristo se tendría que entregar a sí mismo por ese solo hombre. Esto es muy importante. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar miles de millones de hombres en el planeta Tierra. Si acudieran a Él, es suficiente. Pero si tan solamente hubiera un ser humano sobre el planeta Tierra, ese ser humano solamente podría haber sido salvo por el mismo sacrificio de Cristo. Y no es que entregue una parte de sí mismo. Solamente tendría valor o vigencia cuando Cristo se diera a sí mismo a favor de ese hombre. Así que tanto para salvar a millones de personas como para salvar a un solo pecador, el cuerpo de Cristo tenía que ser presentado en el altar de la cruz del Calvario y hacerse pecado por todos nosotros y ser hecho maldito por nosotros y morir bajo la maldición de la ley. No hay otra manera como Cristo puede salvar al ser humano, sin importar el número. Es la entrega de sí mismo. O sea que Cristo no tendría que sufrir una segunda muerte para salvar a un solo hombre, ni tampoco para recibir ese golpe que hemos visto del juicio, de la ira divina de Dios sobre él. Mateo capítulo número 20, versículo número 28, dice: así como el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir, y nuevamente nos enseñan esta connotación, dice, y para
para su vida, o sea, para entregar, para dar su vida en rescate por mucha. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero luego dice, y para dar su vida en rescate de muchos. Y esos muchos son aquellos que realmente reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Es curioso, pero aun cuando hay muchos, como estamos viendo, o los todos, nosotros nos enseña, la palabra de Dios nos está enseñando que aun cuando los escogidos son los que van a responder al llamado de Dios, y aun cuando nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, por eso es el Evangelio para todo el mundo, nosotros tenemos que tener algo muy claro. Esos escogidos, si responden al llamado de Dios, es igualmente por el arrepentimiento y la fe. No tiene una exclusividad, no. Todos aquellos que acuden a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿serán los escogidos? Amén. Dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta a todo esto es, ¿quiénes son los escogidos? Y es muy sencillo, quienes responden al llamado de Dios. ¿Sí? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Bien. Y esta pregunta que a todos nos concierne, ¿no? Es que es tan famosa, ¿no? Y tan cuestionada a veces. Pero ¿quiénes son los escogidos? Pues muy sencillo, quienes responden al llamado de Dios, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Así que los escogidos son quienes responden al llamado de Dios. No es una élite especial que no tengan que pasar por el sacrificio de Cristo o que no tengan que pasar por el arrepentimiento y la fe, ¿no? Precisamente es por eso que son escogidos, por pasar por el arrepentimiento y la fe, porque responden al llamado de Dios. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3, en el versículo número 19, por tanto, dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo es que el hombre puede alcanzar esos tiempos de refrigerio o esos tiempos de paz? Cuando lleva a cabo el mandamiento del arrepentimiento y la conversión. Solamente de esta manera dice que podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de alivio, de paz, de consuelo. William Seed, quien era un teólogo y profesor de teología sistemática del siglo XIX, estadounidense, dijo algo que a mí me llamó la atención y lo escribí. Dice que la expiación es suficiente en valor para expiar el pecado de todos los hombres de forma indiscriminada. Y este hecho debe ser declarado porque es un hecho. No hay reclamo de justicia que no esté aún satisfecho. No hay pecado de hombre para el cual no se haya provisto una expiación infinita. Por consiguiente, el llamado a venir es universal. El llamado al arrepentimiento, el llamado a venir, es universal. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo número 11, versículo número 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otro imperativo, venid Cristo. No es venir a una iglesia, no es venir a un pastor lo que nos salva. No es una religión, es venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Porque Jesucristo es la propiciación de todos nuestros pecados. Venid a mí. Eso es lo que Dios manda a los hombres en el arrepentimiento, a que acudan Cristo. En Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed dice venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. No hay ningún atisbo de duda para que nosotros podamos presuponer que no encontramos salvación. No es para nosotros.
No, es que hemos hecho tantas cosas, ¿cómo me va a salvar Dios a mí? Es que precisamente para eso vino, para salvarte. Porque tú por ti mismo, al igual que yo, y toda la raza humana una, si se ofrecieran a sí mismo como un sacrificio a Dios, no sería aceptable por Dios. Porque es un sacrificio imperfecto. Y en el cuadro tipológico veterotestamentario del Antiguo Testamento, cuando Cristo, por medio de las ofrendas, que era la tipología, ofrecía ofrendas sin defecto, tipificaba al sacrificio que posteriormente era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ese es el sacrificio perfecto. Dice que se ofrece una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. ¿Cómo es ese sacrificio tan valioso, de valor infinito? Isaías 55, el 6 y el 7, dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, entre tanto está cerca. Esto es lo que nos está enseñando el texto que estamos estudiando. En rescate por todos. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el anuncio para toda la humanidad. Esta es la buena nueva, las buenas noticias. Cristo se dio a sí mismo por toda la humanidad. Este es un mensaje tan valioso que cuando lo estudiaremos más adelante, cuando Pablo está escribiendo en su segunda carta, creo que es, no, en su primera carta, sí, su primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 15 que estudiamos, cuando él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El mensaje que tenemos en nuestras manos, lo que estamos predicando en esta mañana, Pablo dice que es un mensaje fiel y digno y de ser recibido por todos. Nuevamente, mira, el mismo apóstol Pablo, ¿cómo se incluye? Que Cristo Jesús vino al mundo nuevamente. Este es el mensaje para salvar a los pecadores. Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos el primero. Cuando uno ve quién es delante de Dios, sus miserias, él se considera cada pecador, al menos como yo lo vi en mi propia vida, y creo que esto es algo general para todos los cristianos, cuando hemos acudido a Cristo, si hay algo que nos falta es que reconocemos que somos el peor de todos los pecadores. Eso es realmente ver el pecado como es. No acudimos a Cristo abrazando nuestros pecados, o no llamándole demasiado pecaminoso, o no habiendo hecho demasiada maldad. No, acudimos a Cristo y el Espíritu Santo nos muestra que tus pecados y mis pecados son miserias. Y hasta tal punto que el libro del profeta Isaías nos enseña en el capítulo 64, en el versículo número 66, nos está enseñando, porque toda, y habla de todas nuestras obras de justicia, dice que son como trapos de inmundicia. Nada en nosotros que pudiera ser aceptado por el Padre. No hay justicia propia. Es gracia lo que Dios ha derramado, y solamente se puede aceptar por la fe en Jesucristo. Por eso lo que hemos cantado en esta mañana, en esta primera alabanza, y lo que nos enseña el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo número 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, por gracia. Algo que no merecemos ninguno de los hombres. Así que hemos visto lo que es esta entrega voluntaria, este primer punto.
Cristo se entrega de manera voluntaria. Y por último, este segundo punto, y de manera más reducida, pero no por ello menos importante, vemos también lo que tiene que ver el Padre, tocante a lo que es la entrega del Hijo. Fue una entrega también en obediencia al Padre. Mira cómo nos enseña Hebreos capítulo número 5, en obediencia al Padre. Versículo número 7 y 8. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Nos está enseñando este texto sobre la obediencia del Hijo al Padre, porque el Padre, si hay un versículo que nos enseña esto, creo, con bastante claridad, dice en Juan 3:16, un versículo que conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el Padre quien ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto nos está hablando de esta gran verdad: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sigue enseñándonos en su contexto que es el Padre que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, es el Padre quien ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo obedece. Pero también dice en Juan capítulo número 3, en el versículo número 17, algo que creo que es importante leerlo en continuidad del 16 que hemos citado, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio del Hijo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo por medio del Hijo. Aquí vemos el propósito de lo que Dios no hizo, que es enviar a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, sino que la entrega, esa obediencia del Hijo al Padre, la entrega del Padre, es para que el mundo fuese salvo por medio del Hijo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Vamos entendiendo este texto: por todos. En Juan capítulo 6, versículo número 38. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo número 38. Dice en el versículo 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién le envió? El Padre. Así que Cristo no descendió del cielo para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. Y el Padre envió, el Padre entregó al Hijo para que el mundo fuese salvo por medio del Hijo. Entonces vemos aquí la entrega del Padre. Pero volvamos nuevamente a la riqueza del pasaje del siervo sufriente y leamos en Isaías capítulo 53, versículo del 6 a 12. Creo que es un pasaje que nos va a aclarar muchísimo, o a otros nos va a recordar lo que aconteció en ese momento en el cual Cristo fue a la cruz. Isaías 53, versículo número 6, aunque es un pasaje profundo, a la misma vez es tan claro que cada una de las palabras de este pasaje nos hablan con bastante nitidez, con bastante claridad. Y dice en el versículo número 6 del capítulo número 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo, mire lo que dice, que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Tú has pensado lo que está diciendo este texto? ¿Entiendes realmente lo que dice este texto? Para quienes dice es imposible que Dios pudiera sacrificar a su Hijo. Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente: pero el Señor hizo que cayera sobre Él. Dios está en medio del asunto. El Hijo es el sacrificio. Todos los pecados hizo el Padre que cayeran sobre Él. Las iniquidades, dice,
y este matiz, de todos nosotros, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Sigue diciendo en el versículo número 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor, nuevamente, la voluntad del Señor, pero quiso el Señor, pero quiso el Padre, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, es aquí esta misma frase que hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento, para que se entregue a sí mismo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí nos está hablando unos 700 años antes aproximadamente de los días de Cristo. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Pues por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, versículo número 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Es un pasaje sumamente rico. Es un capítulo que no deja de enseñarnos. Porque también Cristo nos enseña al mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo dice que murió. Lo que estamos viendo aquí ahora. Dice por los pecados una sola vez. ¿Pero para qué? ¿Para qué dice Pedro que fue? Bueno, dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nota lo que dice, el justo, el único justo por los injustos para podernos llevar a Dios. Qué tremendo regalo, inmerecido. No merecemos tanta gracia. Dios está teniendo gracia. Quiero acabar en Filipenses capítulo número 2. Y aquí acabamos. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Y dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a los Filipos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente, estamos hablando de esta obediencia al Padre, haciéndose obediente, pero hasta la muerte. Y esto es tremendo, como después nos enseña que no haya ninguna duda cuál fue su muerte. Muerte de cruz. No fue cualquier muerte, como tampoco fue por un accidente. Fue de manera voluntaria por parte suya y de manera sumisa hacia el Padre. Se hizo obediente. Él fue obedeciendo todo lo que el Padre iba presentando en su plan. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esto es lo que hemos podido ver en el texto que nos tocaban esta mañana, tocante al versículo número 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Este es el mensaje para nuestro tiempo. Al igual que hace 2000 años fue el mensaje para la iglesia cristiana del primer siglo, para el mundo de esa época. Se dio testimonio a su debido tiempo, porque hay un tiempo cumplido, hay un tiempo perfecto
Dice en Gálatas capítulo 4, en el versículo número 4, donde nos enseña bastante claro la palabra de Dios. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo nacido de mujer bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Este es el mensaje que fue dado a su debido tiempo y este es el mensaje que sigue prevaleciendo a nuestros días. Un mensaje incomparable. Jamás encontraremos un mensaje más valioso que el que estamos escuchando del Evangelio para todos los hombres y en todo lugar, demandando de los hombres el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo por todos nosotros, en rescate por todos nosotros, dando testimonio a su debido tiempo. Fue algo acreditado, avalado por la palabra, cumplido por los hechos de Cristo en su cuerpo, en su persona. Y por eso tú y yo podemos decir, Abba, Abba Padre. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu bondad que un día nos llevó al arrepentimiento. Te damos gracias por Cristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Señor, gracias por su sacrificio, por su sangre, vertida en la cruz a favor de todos los hombres que acudan a ti, Padre, en arrepentimiento y en fe. Gracias por las buenas nuevas, por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oh Dios, gracias por la Biblia. Gracias por tu Espíritu Santo, que no hemos quedado huérfanos, que no hemos quedado solo. Señor, gracias porque tú como Dios trino mora en nosotros. Queremos adorarte, queremos alabarte en respuesta de lo que tú has hablado en nuestros corazones. Sigue tú abriendo nuestro entendimiento, sigue tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber, podamos comprender las grandes verdades que tú tienes para con tu iglesia. Ayúdanos a tener corazón de un siervo, de servirte, que hasta el último momento podamos servirte con un corazón íntegro a ti, Cristo. Oh Dios, gracias porque ese es el ejemplo que nos dio Cristo. Ese es el ejemplo de nuestro Señor que no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida por todo el mundo. Ese es el ejemplo a seguir que tenemos. El ejemplo de humildad, el ejemplo de lavar los pies a sus discípulos. Ejemplo os he dejado para que vosotros hagáis lo mismo. Gracias por Cristo, gracias porque sabemos lo que tenemos que hacer y a ti te lo debemos todo, Dios. No solamente por esa entrega voluntaria de tu Hijo, sino por cómo tú también mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz para salvar nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.